¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. ¿Y dónde yo estoy? ¿Y de qué es este video? Mira, pues estoy en Weston Park at Sunbridge. ¿Y dónde es eso? Pues mira, esto es aquí en San Cloud, pero es al ladito de Leinona. Es como que, mira, Aquí esto me ignora. Aquí estoy, en Leinora, aquí estoy en San Clao. Aquí Le ignora. es a ver aquí. En la raya. En la raya. En la raya. Le ignora. Ahí, San Clau. ¿Y por qué estoy aquí? Pues es sencillo. Porque es que vengo a ver unas propiedades que están vendiendo aquí. Y vengo a orientarlos también con mis realtor, La gran feria. Sobre qué está pasando con la compra y la venta de las propiedades en Florida. Y qué oportunidades tú tienes para mudarte para acá. ¿Te gustó? Bueno, pues entonces quédate y no te vayas. Terricola. Acabo de entrar a esta casa, a encontrarme aquí con la rialto número uno de Florida Central y áreas limítrofes. Y esta casa me tiene loco. Está, el, está área, el área me tiene loco porque está literalmente es sí. como que al lado. Sí. Al lado de la Ignora que sabemos que está en desarrollo, un precio más accesible que en la Ignora yeah. teniendo todas las ventajas. Pero antes que todo, ¿cómo tú estás, mi amor? también? Bien buena. Oh, la gente lo sabe, ¿viste? La gente, la gente me escribe, la gente dice, qué bella, es más linda en persona. Estamos... Sí, ahora me ven con extensión y dicen, pero vean que, qué pasó con el pelo corto. No, porque estamos sueltos. Sí, o sea, estamos ahora, tenemos que vernos bien. Eso es parte de esto. Mira, Caria, hay tantas preguntas que te quiero hacer. Porque la gente está loca con que, no, que los intereses están subiendo. No, que se espera que las casas bajen, porque si los intereses suben, entonces las, las casas van a bajar porque la gente no las va a poder comprar. Y yo, pues mira, claro, yo no soy real, pero yo pienso que todo esto es especulativo, porque no hay, si alguien supiera exactamente qué va a pasar en el mundo, en la economía. Todo fuera perfecto. To, sí, todo sí. el mundo decía, espérate, pongo los chavos aquí, hago esto. ¿Qué está pasando realmente en, en esto de comprar casa en Florida? Qué bueno que me preguntas eso, porque lo que está pasando ahora mismo uh -huh. es una desaceleración del mercado. ¿Qué es okay. lo que ha pasado? En la época cuando hubo la pandemia, uh -huh. hubieron muchos inversionistas que estaban ofreciendo hasta 40, 50, 60 mil dólares por encima del precio de compra. ¿Qué fue lo que creó eso? Que cuando tú comprabas una casa, pues las tasaciones uh -huh. venían por encima. O sea, para, Pero, para entenderte, si la casa uh -huh. costaba 200 mil dólares, venía este inversionista de mucho dinero y decía, yo te igual 2.30 por ella. Claro. Y entonces las compraba más caras. Claro que sí, wow. y eso fue lo que hizo una aceleración en el mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Qué fue lo que causó esa aceleración de que la Reserva Federal subiera sus tasas de interés? Pero esto viene anexado, o sea, attached. Ajá, está, sí, sí, anexado. Exacto, viene viene el conjunto de que la tasa de interés estaba muy baja. Y aparte de eso, el gobierno estaba dando tanto dinero al pueblo que ellos dijeron, pues tenemos que regular esta economía. Correcto. So, entonces, pues ahí fue donde comenzaron a subir las tasas de interés y la gente ahora está como que las tasas de interés están altas, las casas están caras, pero mira. Ya está una desaceleración. Okay. O sea, que ya estamos viendo la luz al final del sí, túnel. Claro que pero sí. Pero la gente no se debe sorprender, pero yo me acuerdo que para el 2008 habían intereses al 8, al 9%, y eso era totalmente normal. Yo compré al 7%. De después, exacto, después fue que eso bajó muchísimo. Ajá. Uh -huh. eh, yo opino que a la gente dice no, que no es momento de comprar o que no es momento de vender. Yo opino que siempre es momento de comprar o vender si el negocio es bueno. ¿Sabes qué? Siempre si es podemos... el momento de comprar si tienes tu down payment, uh -huh. si tienes el crédito, y si verdaderamente cualificas para esa casa, siempre es el momento. Okay. ¿Sabes qué? Yo le digo a mis clientes: uh -huh. no se enfoquen en la tasa de interés, porque la tasa de interés es algo que va a cambiar. Claro. Puedes comprar ahora y luego más adelante. Refinancias. ¿Qué es lo que se espera? Que para verano del año que viene, porque mi hijo trabaja en, en préstamo, mm. so ya él me dijo, para verano del año que viene van a bajar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Las casas van a aumentar. Van a aumentar. Aprovechen ahora. Claro, claro. Por ejemplo, aquí donde estamos, las casas están dando hasta un 20 mil dólares de descuento. Hay casas en esta misma comunidad en San Claus, cerca de Leinona. Estamos a unos minutitos de Leinona. Tanto, Tanta gente que habla de la ignona, mm, la ignona, uh -huh. pues sabes que estás ahí al ladito. Ahí viven los artistas. Ahí está DJ Nelson, Joe y Randy tienen casa ahí, Wissi y Yandel, toda esa gente tienen ahí. Sí. Es, estamos en área de los artistas. Exactamente. <laughs> so, es que es bien accesible. Sí, sí. Pero sabes que puedes vivir cerca y en este momento, en esta comunidad, en esta localización donde estamos ahora mismo, están dando sobre 20 mil dólares, hasta 20 mil dólares de, de descuento. O sea que... que de yo... descuento en el precio. Wow. De incentivo. Eso. Te dan otros incentivos ahora. Aquí hay cinco diferentes desarrolladores. desarrolladores, que hay uno que puedes hasta obtener hasta 80 mil dólares en, en mejoras en la casa, oh. pero ellos solamente te cargan el 50%, o sea, te están dando el 50%, Perfecto. más aparte de eso te están pagando los gastos de cierre. Mira, este es el momento. Sí, la, mira, vamos, hay, hay algo que ah. la gente, pues yo lo pongo la, las cosas en arroyo bichuela. Mire, mire, mire qué fácil es esto. Si el interés está, usted dice, no, es que el interés está alto, que... Déjame explicarle, si usted compra una casa y usted todos los meses abona 100, 150 dólares al principal, ese dinero que usted abona va directo al principal sin intereses, ¿ok? Por lo tanto, hay manera de defenderse de los intereses. Pero ahora mismo... Pero yo déjame, déjame decirte... Sí, esto. Oye, yo llamé ahora para ah. hacer pagos al principal de la colbeta que compré, ¿Por qué? porque yo estoy acostumbrado a comprar los carros al 2, al 1 y pico de interés. Ajá. Y como subieron, la volverla a comprar cinco y pico. Pues, ¿sabes qué? Yo todos los meses voy a morar 150 pesitos al pago directo al principal. Pues, mira, esto en las casas, si, por ejemplo, tú haces dos pagos mm. adicionales, y quizás la gente que nos están escuchando son dueños de casa y no saben esto. Ok. Este, si haces dos pagos adicionales de tu principal, eh, sí, de tu principal interés, ya y entonces haces esos dos pagos una vez al año tu casa la cortas a la mitad. O sea, si la casa paga 2.000 al mes ah. y yo ahorro 4.000 dólares, punto, uh -huh. que los tengo ahorrados, pero Ajá. sigo pagando 2.000 mensuales, pero en diciembre pago los 2.000 que me toca pagar, pero 4.000 que ahorré los doy ¿Exacto? directo al principal. Claro. O sea, si, que eso equivale a dos pagos. Exacto. Si yo hago eso, en vez de 30 años que me toca pagar esa casa, en 15 años la saldo. Correcto. Que es que gente hay manera claro todo es, es ser orientado y es algo que yo le digo a todos mis clientes en el día del cierre uh -huh. mira esto es lo que tienen que hacer primero el homestead que es la exención contributiva tienes que hacer eso hay muchas personas que no lo hacen tienes que hacerlo para proteger tu propiedad hasta de una demanda claro, este, claro. son muchas cosas pero esto que estamos hablando sí, si haces dos pagos ahí lo partes a la mitad tu préstamo que eso es bello, gente. Mire, eh, hay que entender algo. Cada vez que yo leo personas o escucho personas hablando, no, porque ahora que las casas que van a bajar, gente repitiendo lo mismo que están escuchando no a, 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 a los conocedores de Facebook. O sea, mi papá decía lo siguiente, ¿qué casa hace 50 años costaba más que lo que cuesta ahora? Ninguna, ahora cuesta más. Siempre, las casas siempre van a subir. Sí. Las, ah, que pueden bajar en un momento, pero siempre van a subir. Por lo tanto... In the long run es bueno adquirir propiedades y es bueno el real estate. Pero encima de eso hay alternativas. Es cuestión de uno abonar el principal. Hay mecanismos para uno conseguir su propiedad Así. y uno salir bien. Sí. Porque al final del día uno lo que quiere es saldar lo antes posible y tener su casita. Como decía mi papá, tener mi casita salda. Claro. O sea que sí hay mecanismos hoy día para comprar independientemente de lo que está pasando, los desarrolladores están agresivos dando incentivos y dando, y en esta propiedad, por ejemplo, te dan 20 mil dólares. Bueno, que te, lo dan, puede, en te dan 50% de descuento en, en el Design Center. Okay. Eh, te pagan todos tus gastos de cierres. So, solamente lo que tienes que pagar es la pro, el prorrateo de los taxes y todo lo que tiene que ver, lo que se llama los prepaids. Oh, claro. Que eso cuando pues, se orienten conmigo le puede decir que es todo eso. So, nada, que puede ser 3 mil, 4 mil dólares de gastos de cierre? Aparte de eso, Chacho. todas las ayudas que hay. Gente, hay que comprar y les voy a decir una cosa yo ustedes me conocen a mí y yo eh, he, he trabajado con muy pero muy pocos realtors porque soy bien serio a la hora de llevarle a ustedes un mensaje y recomendar a una persona la ventaja que tiene Caria es que Caria tiene el banco allí mismo en la oficina tiene eh, facilidades para restaurar tu crédito te consigue la aprobación te consigue la casa te orienta de cómo vas a hacer para para saldarle menos pero tiempo te cuenta el bochinche cuéntame me dice broker. No me diga. O sea, espérate. Ahora <laughs> ahora es, o sea, ya tú no trabajas para ninguna compañía, ahora eres tú y se acabó. Y ya, se acabó. Se acabó, habla, se acabó la abuso. Habla con la dueña del circo. <laughs> no hable con los animales amaestrados, o sea, está en la dura, que es, sí. oye, es una ventaja grande, ¿por qué? Sí. Porque tú vas donde una Rialto y esa tiene que llamar allá y responder acá no. y hacer y Acá aquí. lo tiene aquí. O sea, yo ya. estoy hablando aquí con la que puede, la que manda y va. Con la dueña. La que... <laughs> pues no se diga más, Caria, ¿dónde te conseguimos ahora? ¿Cambiaron los números? Son los no, mismos. No, lo los mismo. Ok, los mismos, los mismos números, no pues la da, misma oficina, da el, el mismo lugar. Número, da el número aquí para. 407-289-1444. Pero si quieres llamarlo, un 800 1844, 777-7454, pero. Dale, dame una llamada. No Estás pierdes nada. A una llamada. Oriéntate. Y aquí en Florida, de todos los estados de Estados Unidos, ya le pasamos por el lago a Texas. En crecimiento sí. y desarrollo. Todo el sí. mundo quiere venir a vivir para acá. ¿Sabes sí. qué significa eso? Que mientras más rápido tú llegues, más equity, más va a costar tu propiedad de aquí unos años. La mía ha aumentado 130 y pico mil pesos el valor. Que, yo creo que hasta más. O sea. Eh, ¿Dónde yo me iba a ganar ciento y pico mil pesos? ¿Cuándo este, que trabajar para comprando, eso? Comprando una propiedad. Así que este es el momento, hay alternativa. Deja de escuchar a los que no saben. Llámala, no pierdes nada. Te orienta y a lo mejor pronto te veremos viviendo aquí en Florida. Y by the way, puedes estar trabajando y viviendo en Puerto Rico y comprarla desde allá. Eso de que tienes que estar dos años aquí no. viviendo para comprar una casa no. es, eso no una es mentira. No escucha <laughs> lo que te dicen por ahí. Caria, mi amor, siempre un gusto verte. Dios mío, ella es tan bella, Dios mío, ella es tan hermosa. Así que ya saben, gente, si les gustó el video, denle like, compártalo con personas que también están buscando propiedades en Florida. Y llámala, oriéntate estamos y escribe aquí, aquí comentarios que vamos a estar estamos leyendo. Estamos para ayudarles a ustedes, estamos aquí para, para darle toda la orientación. Y simplemente estás a una llamada. Ya está, no se diga más. Nos vemos en el próximo video. ¡Hey! ¿Qué está pasando?